Bueno, hemos querido también aprovechar este gran día, que es el Día de la Virgen del Carmen, que aunque no ha salido la Virgen por la marea, pero sí que hemos seguido la procesión y ahora no hemos venido por los mercadillos, que ya hace ya 2 semanas, me corrige Estrella, que se inauguró, 2 o 3 semanas me dice, y que bueno, que va muy bien estos fines de semana tan bonitos para pasear y disfrutar y comprar. Estrella, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz Día del Carmen. Hola, buenas tardes, gracias. Igualmente. Bueno, viene el mercado ya de hace 3 semanas, como me indicabas. ¿Y cómo va? ¿Cómo va este mercadillo recién inaugurado hace poquito tiempo? Pues el mercadillo va estupendamente, cada semana va mejor. Yo soy muy positiva y desde primera hora dije que esto iba a funcionar. Muchos no estaban, no son igual de positivos que yo, ¿no, Estrella? Que... Pero mira, me he salido con la mía. Llevamos 2 fines de semana muy bueno de venta, cada día más. Hoy pues, no sé si será por ser la Virgen del Carmen, pero también es que hay más turismo y se ha notado en las ventas. Estamos todos los comerciantes muy contentos y vamos, yo esperamos que el mes de lo que nos queda de julio y agosto, que vamos, que sigamos las ventas como hasta ahora. Y es que Estrella no tiene crisis, porque para eso su día se llama Sin Crisis en San Pedro, y también con los mismos y más, con las mismas cosas y más, porque veo aquí un despliegue de cosas que vemos en la tienda, ¿no? ¿Podría hacerme un repasito por todo lo que podemos encontrar aquí en tu stand? Bueno, mira, he traído muchas cosas indias, de cosas de bisutería, de cosas de madera. Hemos traído bolso también tipo indio, la ropa. He traído normalmente la que tengo en mi tienda, tipo de India. Sí, pero también ibicenca, normal, con los sí, blancos. Sí, son ibicenca, y... los bolsos igual. Y después hemos puesto dos tenderetes, como yo le digo, todo de juguete. Y de flotadores, de zapatillas. Eso mayormente trabaja más por la mañana, con los críos para la playa, de juguete. Pero vamos, estamos muy bien, estamos muy contentos, y yo creo que esto es positivo y que se animen los comerciantes de San Pedro, que se vengan para abajo también, porque todo, mira, todos los pueblos tienen su mercadillo. Estamos en Puerto Banú el sábado, Estepona, Marbella, con el paseo marítimo tan bonito que tiene San Pedro, y que esto no se explote es una pena. Entonces, esto le da vida... todo el mundo por la tarde. Empezamos el mercadillo los sábados a las 5 de la tarde, hasta las 10 o las 11 de la noche. Y el sábado ya estamos puestos desde las 11 de la mañana hasta las 10 o las 11 de la noche. Pues estás en tu casa, pues mira, vamos a dar un paseíto al mercadillo. También hay que dar publicidad para que venga la gente de Estepona, de Marbella, de todos sitios. ¿El domingo dónde van? Pues al mercadillo de San Pedro, a la playa, al paseo marítimo. Anima a San Pedro, que los comerciantes hemos tenido un invierno muy cruillo, muy malito. Así que los comerciantes que se vengan para abajo también, que solamente de San Pedro hemos 8 puestos. Y que se animen, que en vez de 8, si hay 16, pues más ambiente hay y todo el mundo vendemos. ¿No te parece? Y además, fijaros qué vistas al mar, Estrella, pero uno se puede concentrar aquí en las ventas. Uno está aquí como de vacaciones, ¿no? Bueno, nosotros... Dice, a falta de pan, bueno, son tortas, está uno trabajando, pero está uno viendo el mar por lo menos, ¿no? Nosotros, yo hace 3 años que no iba a la playa, pero nosotros nos montamos muy bien. Cuando llegamos por la mañana montando los tenderetes y nos vamos turnando, nos damos un bañito, después... Tenemos ahí la... Al chiringuito que al chiringuito, tenemos aquí, ¿no ves? Y estamos el ratito la mar de bien. Estamos un día de playa y de camino nos ganamos unas pesetillas. Ah, también quiero decir que estamos los comerciantes de San Pedro, del Nini, desde el chiringuito de Nini hacia Marbella, estamos los comerciantes de San Pedro. Y del Nini hasta la pesquera, pues están los artesanos de Marbella. Y también están contentos. Y hay cabida para todo el mundo. Sí, hay cabida para todo el mundo. Eso está muy bien, ese compañerismo que me han dicho a mí y Mónica de Marbella, que lo lleváis todo muy bien y que estáis todos encantados de estar aquí. Con lo cual me alegro doblemente. Os deseamos un verano, pues, que se vea la ganancia y que al final el trabajo, pues, se vea con resultado. Y aunque, bueno, sabemos que va a venir mucha gente, los hoteles están llenos, reservados todo para todo lo que queda de temporada. Con lo cual yo creo que sí, que va a ser un verano muy bueno. Hombre, en eso tenemos puesto toda la ilusión y esperanza, que el verano sea muy bueno para compensar el invierno. Este invierno todo el mundo lo hemos tenido muy crudito. El soterramiento, un problema. Y después el turismo, que ha venido poco. Y lo hemos pasado bastante mal. Entonces,
esto es una forma de compensar el invierno tan malo, que tenemos que trabajar un poquito más, pero bueno, hay que sacrificarse un poco para el invierno, porque no se sabe este cómo tiene que venir. Aquí en Sin Crisis, que estoy viendo vestidos por 8 euros, bebe mis ojos. Bueno, aquí Sin Crisis también vestiditos, complementos, bolso, de todo, a unos buenísimos precios. Así que aquí el stand de mi amiga Estrella, que tiene maravilla de las maravillas. Y bueno, que te vaya muy bien, Estrella. Gracias, gracias. Necesito.